familia, docentes y estudiantes también que nos acompañan el día de hoy aquí en nuestra institución educativa San Rafael Arnaiz. Como estaba programado, previo comunicado días anteriores, se va a dar inicio a la Escuela de Padres. En primer lugar, para dar la palabra y bienvenida a todos ustedes, director del colegio San Rafael Arnaiz, director licenciado Vilmar Vivas Vivas. Tenémonos fuertes aplausos, por favor. Queridísimos padres, buenas tardes a cada uno de ustedes. En nombre de la plana docente de los tres niveles educativos de nuestra institución educativa. Para serles sincero, nosotros más que felices siempre de contar con el apoyo, el respaldo a cada una de las acciones educativas que se desarrollan en esta casa de estudios. Sin más preámbulos, hoy vamos a cumplir con una de las actividades que están programados para este año. Dentro de nuestro plan anual de trabajo se ha previsto dos charlas por lo menos, uno al primer semestre y otro al segundo semestre de este año académico. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de recibir a la familia de la empresa dedicado a este rubro de asesoría a las familias, como es Omini, y para poder ejecutar esta primera charla, vamos a contar con el conferencista Percy Padilla Pajuero, quien tendrá a su cargo esta responsabilidad que ha contraído con nuestra casa de estudios. Así es que, conferencista, a usted le damos la bienvenida y le voy a ceder la posta. ¿Para qué? Para que nos haga llegar consejos cómo debemos tratar a nuestros hijos. Nosotros lo hacemos permanentemente en nuestras aulas y tratamos en lo posible, dentro de nuestra preparación pedagógica, hacer lo más cuerdo, lo más sensato, lo más profesional para inculcar y formar integralmente a seres humanos. Queremos siempre contar, eso sí, con el apoyo de otros profesionales. ¿Para qué? Para que esta labor sea positiva. En ese sentido, mis queridos padres de familia, recibámoslo pues con fuertes aplausos al señor Percy Padilla Pajuero, que esta tarde compartirá con nosotros sus experiencias y conocimientos. Bienvenido, señor Percy Padilla. Es de usted el auditorio. ¿Qué tal expectativa? ¿Qué tal silencio? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien cansado? Bien, bien, bien. Cuando yo doy mis talleres de liderazgo, le pregunto a los chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Réquete bien, réquete bien. Bien, bien, bien. Así que, queridos padres de familia, personal docente, presentes todos aquí en el San Rafael Arnaiz, ¿cómo estamos? Bien. Ya han requete trabado ya. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Réquete bien, réquete bien. Bien, bien, bien. Queridos padres de familia, ¿cómo estamos? Bien. Miren, vamos a hacer una dinámica para movernos un poquito del frío, que no nos gane. Yo les digo a los chicos, ahora de pie, van a decirme cómo estamos y me responden así. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Réquete bien, réquete bien. Bien, bien, bien. Ah, algunas señoras se ríen de mí, ¿no? Ahora me voy a reír de todos ustedes. Vamos, de pie, de pie, de pie. Todito de pie, vamos, esa. Muy bien. Padre de familia de Chincha. Cuna de campeones. Cuna de deportistas campeones. Los felicito, todo lo que vi en el video. Qué emocionante. Así que, papás, padre de familia y presentes todos, docentes todos, ¿cómo estamos? A ver, un momentito. A ver, estírense, muévanse por acá la cintura, que suene un conejo, un cuye, algo tiene que sonar ahí. Ahora sí, las rodillas. Muy bien, ahora sí, voy a repetir una vez más. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Réquete bien, réquete bien. Bien, bien, bien. Sí, presentes todos, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien.
vamos a vencer el frío la última vez, pero tiene que ser así, bien hecho, bien hecho. Hijos obedientes de padres obedientes, tienen que obedecerme hoy día. Así que presentes todos, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien, vuelta. Muy bien, mejoraron mucho, un fuerte aplauso para ustedes. Asiento, asiento. Muy bien, asiento para todos, bien, bien. La mujer, la señora que vino sola, ahora va a ir a su casa, su esposo va a estar ahí viendo el televisor ahí y le va a decir, mi amor, llegaste de la escuela de padres, ¿cómo estás? Bien, 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 así tiene que entrar esta tarde. ¿A dónde se ha ido? Se volvió loca mi mujer. Importante, ¿no? Ustedes no saben, pero les voy a dar un secreto. Yo estuve viendo así, silenciosamente, que papá es obediente. Porque a veces en la segunda parte dando un ojo en blanco, ¿no? Un ojito en blanco. Ahí me van a preguntar, mi hijo es desobediente, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Cómo lo cambio para que sea obediente? Entonces yo digo, ¿serás capaz de involucrarte tú y preguntarme cómo recupero la autoridad para que mi hijo me obedezca? O sea, ¿quién tiene que cambiar? ¿El hijo o el padre? Y si el padre le cuesta recuperar la autoridad, no lo sé, ojalá después de esta conferencia tiene que tomar decisiones. Esto de acá tendría que ser más fácil. Así que al que le costó, mi hijo es caprichoso, señor. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cómo hago este caprichoso manipulador? Y yo te pregunto a ti, mamita linda, ¿cuándo fortalecemos tu carácter para que no seas manipulable? ¡Qué bien, ¿no? Los felicito, pues. Abrácense las parejas, los esposos. A ver. Dos. Tres. El señor de atrás abraza a la derecha o a la izquierda. Decídase. Nada, no sé por ahí. Claro. Y algunas señoras solas con la mirada me dicen, señor, hay maridos que más vale perderlos que encontrarlos, ¿no? ¿Puede pasar acá en Chincho, no? Esto pasa allá en el norte chico, ¿no? Claro, ahí sí se pierden, ahí, ¿no? Si mi marido cambiara, yo sería más feliz, me dicen un grupo de lindas mujeres. ¿Usted va a ser feliz recién cuando su marido cambie, sea diferente? Sí. Bueno, entonces usted va a ser feliz en la tumba porque vamos a esperar que el otro cambie. Así que si hoy creyeron que esta primera escuela de padres es para que mi hijo cambie, se equivocaron. ¿Quién tiene que cambiar primero? Suena muy genérico. ¿Quién tiene que cambiar primero? ¿Quién tiene que cambiar primero? Yo. Claro. Si queremos formar hijos triunfadores, ¿tenemos que ser padres? Ya están dudando algunos ya. Es padres con espíritu de triunfo, que a pesar de sus limitaciones, puedan descubrir hoy, día histórico aquí en el Colegio San Rafael Arnaiz, 13 de junio, que van a ir con decisiones. El papá que no quiera ir con decisiones a su casa al salir de este colegio, yo le digo una cosa, yo le haría esta señal. ¿Quiénes son los que no cambian? Los pesimistas, los muertos no cambian. Así que por intercesión de San Rafael Arnaiz, que nos mira desde el cielo, señor, usted no quiere cambiar, ya puede ir al cielo. Ojalá en el cielo esté San Rafael. Claro, fue canonizado el 2009 por Benedicto XVI, ¿sabían eso, no? Fue el primer hijo de los cuatro, ¿no? De la familia Arnaiz Barón, español. ¿Y por qué les cuento esto? Porque tenemos que saber que estamos ante un nombre poderoso, no es cualquier persona, es San Rafael Arnaiz. Así que amigos, ¿queremos ser hijos de padres triunfadores, sí o no? ¿Quieren que esta tarde les diga la verdad o les cuente cosas bonitas? A los varones, que son pocos, pero son los mejores que han venido hoy día. ¿La verdad o cosas lindas? Solamente contestó el caballero de verde. ¿Y al que le caiga el guante? Por eso yo siempre digo con toda alegría que hoy nos vamos a reír. ¿Saben por qué? Porque les voy a contar algunos errores, no dije horrores, ¿eh? Errores que cometen papitos de otro distrito. Muy bien, nos vamos a reír de la cuñada, del vecino ahí que nunca mal a su hijo, no lo sé. Pero yo como quiero tener un hijo triunfador, hoy tengo que aprender dónde tengo que yo ser, cómo ser una madre triunfadora o un padre triunfador. ¿Y por qué esta reflexión de Omni
que tengo el orgullo de trabajar con el licenciado Osvaldo Cuadro Moreno ya más de 12 años, les cuento de una realidad. Él trabajó mucho en selección de personal. Yo luego trabajé en talleres de liderazgo. Yo saludo a un adolescente y a veces me saluda así. No sé si han visto una mano así como el pescado muerto, así, ¿han visto? Entonces este chico es débil de carácter, tiene baja autoestima, tiene una personalidad dañada posiblemente. Todas estas cosas, papás, me hicieron decidir a trabajar en escuela para padres, con la experiencia de haber escuchado a tantos niños y especialmente adolescentes y jóvenes. Hoy les vengo a transmitir estas conclusiones que he sacado. Así que no tenemos que escribir nada, tenemos que escuchar y por favor vayan elaborando qué pregunta me van a hacer en esta segunda parte. No me vayan a preguntar, mi hijo me desobedece, ¿qué tengo que hacer con él, no? ¿Cuál es la pregunta correcta? Para recuperar la autoridad. Preguntas así. Preguntas donde yo me involucro, yo quiero ser diferente. Muy bien, entonces, ¿por qué hijos triunfadores? Porque yo he visto en selección de personal, como me contaba el maestro Juan Lucero Moreno, que hoy en día el currículum está bien, los estudios son importantes, pero han pasado a un tercer plano. ¿Saben cuál es el primer punto para seleccionar personal? En el segundo lugar, ¿qué está? La experiencia laboral. Y en primer lugar, ¿saben cuál es? Es una cuestión de personalidad. ¿Este joven estará preparado para trabajar con poco o con nada? ¿Para trabajar a pesar de un fracaso? ¿Para poder moverse en un ambiente laboral a veces hostil? ¿Será susceptible? Entonces, todas esas condiciones se lo marca una buena personalidad para que el chico, a pesar de fracasos, con poco o con nada, a pesar de no tener muchos recursos, pueda salir y triunfar, pueda emprender un proyecto. ¿Queremos tener hijos así? Lo tenemos que hacer y podemos hacerlo. Aquí hay un reto, amigos de San Rafael Arnaiz. O preparamos hijos que nos llenen de orgullo o que nos den una vejez de amargura. ¿Me escucharon? Entonces, es una decisión importante. Y alguna mamá que me está mirando, señor, yo soy sola porque mi marido se fue a comprar el pan hace un año y no regresa. Sé padre y madre. Yo recuerdo que en el Congreso hicimos un tema, Madres Solas Triunfadoras, hace unos años, y mostramos pautas a través de estas publicaciones de cómo se puede triunfar. Porque el triunfo depende de uno, y una cuestión de personalidad. Así que, amigos, ¿podemos empezar? Ajústense los cinturones entonces. Si queremos lograr hijos triunfadores, tenemos que evitar algunos errores por ahí. ¿Saben qué? Yo he visto que algunos papás que no quieren formar hijos triunfadores, ¿saben qué error cometen? Dar al hijo todo lo que pide. ¿Me escucharon? Señor, entonces, ¿qué cosa es que haga el hijo? Lo que necesita. ¿Es lo mismo? Y si es posible, un poquito menos. Voy a empezar con papás de inicial. A ver, levanten la mano. Papá de inicial. Muy bien. A veces el niño de 2 años, de 3 añitos, va a una tienda, pasa por ahí con usted, la mamá, y señala como metralleta todas las golosinas y quiere que le compren todo. Y esa mamá, ¿qué creen que hace para sacarse el problema o la circunstancia de encima? ¿Cómo adivinan ustedes, Se tiran al piso, ¿no? Claro, eso lo hacen ahí, su vecinito, ¿no? El chiquito, ¿no? Claro. Entonces, este chico, esta mamá cree que se está sacando un problema de encima, pero se está ganando un problema mayor. Está formando un hijo caprichoso, ingrato, pedilón, y todo lo que tú le permitas hacer ahora a tu hijo lo va a hacer de... Amigos, mi maestro habló una conclusión aquí, lo tengo clarito. Todo niño es un adulto en potencia, y recalco lo que dije, todo lo que le permitas hacer de pequeño lo va a hacer de grande. Un chico caprichoso, porque da todo lo que pide, lo vio en el internet, lo vio en el comercial de televisión, vio que su compañero usaba tal cosa, y lo pide, y pide, y pide. Y hay mamás con síndrome de fracaso que te dicen que hijito no te lo puedo comprar porque tu papá es un pobre diablo que gana poco y no te puedo dar todo lo que tú quieres. Discúlpame, perdónanos por favor. Madre acomplejada, ese cocodrilo del alma, complejo de culpa, te voy a dar lo que yo nunca tuve y le llenan de juguetes. Es que yo nunca gocé, vengo de una zona brava, una zona roja, no sé de qué zona vino, pero...
y le da todo lo que pide. Amigos, tenemos que dar al hijo lo que y no lo que pide. A veces el niño puede salir ya más grande, también, no sé, primero grado de primaria, puede salir de la escuela, él no pide que le carguen la maleta y adivinen que a veces lo recogen y le cargan la maleta. El hijo no necesita eso. No pide que le hagan, pero a veces le hacemos las cosas fáciles. Queridos amigos, en la alimentación, el niño viene por ahí, el adolescente pasa por la cocina y ve menestras. ¿Cuál es su primera reacción? Bueno, si lo dice el marido, preocúpense, pero si lo dice... Entonces, como le dice esta realidad, no me gusta, mamá, y por ahí se cruza la abuela o la suegra, ¿y qué le dice al niño? Mi bebito, ¿qué es lo que quiere el tuyo? Te voy a cocinar más rico, papá. Pollito frito, huevito frito. Entonces, ¿qué sucede ahí? Este chico, al dejarse llevar por sus gustos, le estamos permitiendo que él tome su decisión a su antojo. Que él pida lo que exija, lo que pide, lo que se le antoja. Amigos, ya que hablé de los alimentos, para mí este libro es un bestseller porque me marcó la vida también. Acá dice algo importante. Cuando a un niño lo preparamos, a nuestro hijo, para que coma todo lo que se le sirve en la mesa, lo estamos preparando para que un día se adecue a vivir en todo tipo de circunstancias. ¿Me entendieron? Pero señores, el siglo pasado yo si no comía, mi papá me agarraba con una tabla, con una manguera, con lo que había. ¿En este siglo podemos hacer eso? Porque nos denuncian, ¿no? ¿Queremos un tips, una herramienta clásica? Básica, ¿sabes qué le sugiero? Hijito, esto es lo que hemos hecho, unas ricas menestras, ¿no te gustan los frijoles, mi amor? No, te canso, no me gusta, perfecto. Como toda la familia está reunida, aplauso, más comida para el resto. ¿Quién tiene que molestarse? Que sea él, porque la mamá tiene que molestarse. Y después, hijito, ¿no quieres comer? Perfecto, espera que termine la sobremesa, hay que respetar los horarios de casa. La casa no es un motel. Cuando converso con adolescentes, es que yo llego a la hora que quiero, como a la hora que quiero, salgo con quien quiero, regreso a la hora que quiero, un poco más, meto a su cuarto a quien quiera. Adolescentes que me lo cuentan a mis talleres que doy, mis asesorías que comparto. Entonces es importante que este niño coma lo que se le sirve en la mesa. Pero como no tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? ¿La mamá triunfadora qué hace? Perfecto, lo guarda en un tupper hasta el siguiente turno. En la noche viene este cansado con hambre, este niño, y que va a ver de nuevo en la mesa los frijoles. Y como se hace un terco como su papá, este acá no quiero. Bueno, le da su bendición, espera su turno, se va a dormir. ¿Y ustedes creen que esa noche las tripas le van a dejar dormir al niño? Al día siguiente, temprano en el desayuno, ¿qué plato le vas a sacar? Los frijoles, se lo va a comer con todo y plato, así que está formando un hijo para la vida, para que se adecue a todo tipo de circunstancias. Caballero, yo trabajo 16 departamentos del Perú. Venir a Chinches, como ir a Barranca, al norte, cerca al mar, paso por Chincha Baja, entonces les cuento que puedo estar en Cerro de Pasco en Puno un día, y no es que me afecte la altura, no puede chocar algo, pero estoy preparado a vivir en todo tipo de circunstancias. Esa es una persona que va a poder ser líder, que va a poder triunfar ante las adversidades, hasta del clima. Ante todo, sabe adecuarse, porque empezamos, su mamá le enseñó a adecuarse desde la comida, desde los hábitos, desde los horarios, desde las costumbres de la casa. Así que, ya saben qué hacer con las menestras, ¿no? Muy bien. Y cuando le acumulamos de juguetes, el chico, ¿cuántos juguetes necesita para jugar? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos juguetes? ¿No le compran juguetes? Dicen que una señora un día, esto es un caso real, le empezó a llenar de muñecas toda la colección de Barbie. La niña empezó a enflaquecer y todo, se creía Barbie. La Barbie es causante de muchas enfermedades de anorexia. Ese cuerpo no existe. Es una monstruosa, flaquita y muy delgada huesuda Barbie. ¿Sabían eso? Hay que saber la realidad, pues. Una madre triunfadora sabe lo que la hija necesita.
Qué lindo, una linda muñeca. Si le das vallas, la va a descabellar a una, la va a sacar el brazo a otro, la va a sacar el cuello, la cabeza a la otra. Y un día de adolescente, esa niña, no, ya siendo adolescente, no va a jugar con las muñecas, destrozando el cuerpo de las muñecas, sino va a destrozar su propio cuerpo. Todo lo que le permitamos hacer de pequeño, lo hacen de grande. Qué importante, ¿no, amigos? Tomar conciencia. ¿Y qué necesita mi hija para que sea triunfadora? Paternidad responsable. Presencia tuya, calidad de tiempo. Señor, pero ya le dije que mi marido se fue a comprar el pan y no regresa, entonces yo estoy sola. Perfecto. Tienes dos opciones. O te quedas llorando, esperando que por culpa del pobrecito la dejes sin padre y se quedan así, o haces un equipo de ayuda solidaria mutua. Pues. Hijito, papá no está, vamos a rezar por él. Va a decir, mi madre fue padre y madre. Y te va a valorar y vas a tener una jubilación segura. Eso es lo que queremos. Si formamos hijos triunfadores, son la mejor jubilación. Yo recuerdo que el licenciado Osvaldo Cuadro Moreno, que tiene 5 hijos y 18 nietos, por eso yo recomiendo sus publicaciones, son las únicas en Latinoamérica que no hay en librerías. Un día se enfermó, vinieron sus hijos, a mí me trata mejor, no, a mí, yo soy su príncipe, yo soy su princesa. ¿A qué voy? Él daba al hijo lo que cada hijo necesitaba, momentos especiales, momentos únicos. ¿Que se puede salir con toda la familia? Sí, pero primero lo primero. Y este padre triunfador, para ser un buen padre, exitoso, ¿con quién tiene que salir primero? Varones me responden. Con los hijos, me dicen. Con eso, cuidado con esta respuesta. Un día un señor me dijo, yo no quiero ir a mi casa. Me siento mal, no me siento atendido. Las mejores presas, mi mujer lo sirve a los hijos. Y a usted a mí me da el espinazo. Un hombre que se quejaba tenía razón. No me atiende mi mujer, la verdad, más carga al chiquito. Es que no puedo porque estoy con el chiquito cargado acá para allá. ¿Y qué haces? Bueno, te cuento la verdad. En el trabajo encontré una compañera que sí me escucha. Me dijeron que le diga la verdad. Ahora sorpréndanse. Ya, y le invito a tomar un café y conversamos. Y después salimos más seguido y llegaba muy tarde. Y un día, ¿qué pasó? Llegaste tarde, me contabas que por ahí había habido un problema en tu casa. Sí, lo que pasa es que le había castigado a una de mi hija. Entonces la mamá, pues claro, la mamá tuvo que castigar porque no estaba el padre un momento. Y en la noche la niña viene y dice, papá, papá, mi mamá me castigó. ¿Y qué crees que hizo este padre que estaba en otra cosa? Con complejo de culpa, ahí va a ver la bruja de tu madre conmigo. Los hijos no necesitan desautorización de los padres. Si respetan la autoridad y que cada padre se equivoque, no importa, por separado, pero que no se encontrarían, perdón, es preferible equivocarse juntos, pero que no estén cada uno dando su versión por separado. Si ven esa unidad, eso es lo que los hijos necesitan. Padres triunfadores dan hijos con seguridad. Esos padres que saben ejercer autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer, pues. Añadido a que acá veo chicos con talento deportivo, necesitamos chicos con personalidad. Chicos que un día sepan afrontárselas con pocas cosas. Y con esto quiero entrar a una segunda idea. No dar al hijo... No mandarlos a los hijos a descansar. Este es un error que también cometen algunos papás de otros colegios. Manda a su hijo a descansar porque está cansado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacerlos protagonistas de servicio. ¿Descansar? Lo tienen que llevar al ropavejero. Claro, tiene que aprender que en una casa todo lo que, toda una falta se repara. Él tiene que aprender a hacer eso. 4 años, ¿puede tender su cama como jugando? Pero a veces cuando tengo unos talleres, cuando realizaba talleres hace unos años, el chico de 14 venía tarde, era nuevo. Yo le digo, tú quieres ser líder, triunfador. Tienes que ser puntual, tienes que respetar el tiempo de los demás. No los puedes hacer esperar. Me has hecho esperar más de 20 minutos. No, lo que pasa es que mi mamá, para que venga aquí, primero tenía que tender mi cama, ordenar mi ropa. Y entonces, esta madre estaba tratando a su hijo de adolescente de 14 como un niño de 4. Porque ya lo que los niños, lo que los... Esas tareas lo podía hacer como jugando desde los 4, recién se le exigía a los. Por eso hoy en día hay padres
que llegan cansados, derrotados, y que parecen adolescentes de 44, 34, por no decir de 24. No sé si conocerán estos casos acá en Chincha. Piden su comida, se sientan, se entronan con su control remoto, ni siquiera besan a la mujer, pero si se perdió el control remoto lo besan cuando la encuentran. Y después de comer, ¿qué creen que pasa con estos adolescentes padres? ¿Creen que los platos se lavan por control remoto? ¿Me creen, no? Sí, me creen, ¿no? Claro, pues. Algunos hombres me dicen, ¿para qué habrá venido este? Un padre triunfador sabe que tiene que ser el primer protagonista de servicio, el primero en levantarse, el último en dormir. Depende de qué horario trabaja también. Y este padre al entrar a casa dice, estoy cansado. Pero este cansancio, esa mochila lo deja en el tacho de basura en la esquina. Entra a su casa y le esperan dos trabajos. Él tiene que mostrar espíritu de triunfo y de vencer su cansancio, sus limitaciones. Llámese pereza también. ¿Y qué trabajo le quedan en casa? Dos. ¿Cuáles son esos dos trabajos? Caballero. ¿Cuáles son esos dos trabajos? A ver, por favor, el que me responde le regalo el libro. Ser esposo y ser padre. Entonces, varones, presentes, papás, varones del San Rafael Arnaiz, ¿cuántos trabajos tenemos? Tres. Ser esposo, ser padre y trabajador. Pero no ese padre con fracasado que ya llega cansado y que cree que llega a casa para ser servido. Él no es protagonista de servicio, él es protagonista para querer ser servido. Va a formar hijos no triunfadores. Va a formar hijos que creen que la vida uno nace para ser servido. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, protagonistas de servicio. Nuestros hijos nos necesitan ver en acción. Sí, señor. Un día le dice a su hijo adolescente, papá. El papá le dice, anda, ¿quieres salir acá? Pero ya te ordenaste tus cosas, fíjate bien lo que falta limpiar allá. El hijo todo desganado. Ahora entiendo por qué está desganado, porque en casa falta un líder. Falta un verdadero hombre, como decimos nosotros en unas charlas. Llega a casa, pasa por el cuarto de los padres. ¿Y por qué no es? ¿Por qué está desganado de hacer sus tareas de limpieza? De orden. Porque ve el cuarto de los padres y ve la media del papá pegada en la pared. Les digo una cosa que me han contado. Entonces, amigos, tenemos que ser serviciales. El primero en levantarse y el último en... Esa mamá que a veces espera al papá que llegue del trabajo, de donde hay mamás que esperan con dos piedras, una en cada mano. Peligroso. Atienda a tu esposo antes que consiga que la atienda otro mejor, ¿no? Yo estoy defendiendo a los hombres que se quejan mucho conmigo. El hijo con espíritu de triunfo tiene que ser servicial. Mamá, llegaste, estás cansada, porque papá y mamá pueden trabajar. ¿Qué te hacía? Ya hicimos la cena, ya hicimos el lonche, ya compramos el pan, ya hicimos lo otro, ya limpiamos. Quédate tranquila, están tus pantuflas. Esos son hijos que no explotan. Son hijos que saben la necesidad y ven la realidad. Y una tercera idea, amigos. La primera, ¿cuál fue? Dar lo que necesitan. Y no todo lo que... La segunda, ¿cuál fue? Hacerlos protagonistas de servicio. No mandarlos a descansar porque están cansados. Miren, un congreso pedagógico hace unos años determinó que chicos que tienen tareas en casa, de la casa, van a rendir mejor en sus tareas escolares. ¿Me escucharon? Y esto no para en la universidad. Universitarios que trabajan y estudian van a tener un mayor éxito. Una mayor preponderancia, un mayor éxito. Por favor, muchachos, amigos míos, tan jóvenes aquí de Chincha, tenemos que formarlos para el triunfo. Así que esa es la clave. Y la tercera idea, darle un espíritu de alto, de un sentido de la vida y altos ideales. Papá, de repente no terminaste la secundaria, como yo siempre cuento el caso de mi padre, que no lo pudo terminar por otros factores. Pero cada vez que me contagiaba una superación, me contó que sirvió en el ejército y veía cómo fue superando cada una de las barreras. Él me enseñó a hacer un nudo de corbata y lo aprendí, y yo me sentía mal porque no lo hacía hasta que lo intenté a la cuarta, a la quinta. Ese papá me mostró superación. Yo aprendí de él.
Ese papá me enseñó un día a hacer un crucigrama. Felicita a esa chica que quedó en un puesto preponderante en ortografía, que hoy en día se ha perdido muchísimo. Entonces, amigos, altos ideales. Mamá, que por ahí comete ese error de quejarse del marido, como esa chica que un día le decía, hijita, tu papá, pobrecito, no pasa nada, y lo otro, se quejaba, y la niña fue creciendo, y un día la niña entró a su casa con otra mujer agarrada de la mano. ¿Y por qué pasó esto? Porque esta mamá le estaba transmitiendo a la hija que los hombres no sirven para nada, que los hombres son unos fracasados. Entonces la hija dijo, ¿para qué me voy a comprometer con otro hombre? Mejor me quedo con otra mujer. Cosas así. Esa mamá no transmitió un hogar afectivo, un hogar donde haya unidad. El padre triunfador busca ambientes especiales, momentos. Hijo, qué bien. Me han contado que tienes una enamorada, ¿no? Y papá, sí, ¿cómo lo sabe? Mira, yo a tu edad tenía dos enamorados. Papá también era un ser humano. Yo pensaba que solamente era una máquina para hacer dinero o trabajar. Sí, hijo, y ni una de las dos enamoradas era tu madre. Pero miren qué confianza, un padre ser humano, un padre que quiere mostrar un espíritu abierto, un corazón así, descarnado al hijo. ¿Lo podemos hacer? Busquemos esos momentos especiales donde transmitamos el ideal. Hijo, yo no logré esto en la vida, pero avancé aquí, acá, acá. Motivemos a nuestros hijos. Y ya que hablaron del Día de la Bandera, hasta ahora me sorprende a mí como un coronel, como Bolognesi, teniendo 64 años de edad, entró a la guerra, ¿no? Y al serlo jubilado. Y participó en esta batalla de Arica en las anteriores y en las posteriores con su hijo, ¿no? Con sus tres hijos. Dos eran militares, uno era civil. ¿Hay límite para ser triunfador? No. Levanten la mano los papás de secundaria, por favor. ¿Qué? Bien. Bájenla, por favor, muy amables. ¿Por qué les pregunto? Tu hijo ya va a terminar la secundaria. Si quieres que tu día te llene de orgullo, tiene que saber descubrir su vocación. A la vida militar, a la vida religiosa, a la vida consagrada ante Dios, en la vocación matrimonial. ¡Prepararlos! Ahora, no podemos perder el tiempo, queridos amigos. Entonces, yo me quedo con estas tres ideas. Primero, dar al hijo lo que... y no lo que pida. Segundo, hacerlos protagonistas de servicio. Todo lo que un hijo pueda hacerlo solo, que lo haga. No se lo hagas. Y tercero, altos ideales, sentido de la vida y sentido heroico. Papás, tenemos que entregar ese cansancio, esas limitaciones. Nuestros hijos nos van a aplaudir cuando nos vean que vencemos nuestras limitaciones y se van a enorgullecer de nosotros, como somos. Como ese papá que un día le dijo, hijo, voy a hacer una mea culpa. En esto fallé, cometí el error, le falté respeto a tu madre, a tu hermano mayor, a tu hermano menor, pero de ahora borró mi cuenta. Tenemos que ser así. Somos seres humanos. Y para terminar esta primera parte, amigos, un principio pedagógico que yo los invito a que lo lean más completo cuando tengan el libro. Nosotros educamos con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Primero, educamos con lo que somos. Dos, con lo que hacemos. Y tres, con lo que... Esto debe quedar grabado hasta el último día de nuestras vidas, hasta nuestros nietos. Sí, señor, es que yo la vez pasada... Yo estoy un poco temerosa, hijito, no salgas a la esquina, te pueden morder el perro, te pueden atropellar el mototaxi, te pueden caer el otro, te pueden... ¿Y qué creen que le pasa al chico cuando sale a la esquina? Le atropella el carro, le pasa de todo, le cae un trago, le morde el perro, y el chico sale asustado. Madres temerosas transmiten temor. Padres histéricos que van a transmitir histeria. Padres con resentimiento van a transmitir rencor a los hijos. Esta es una regla básica. Educamos con lo que hacemos. Padres perezosos, hijos perezosos. Padre que no ordena su cuarto, no lava los platos, después el hijo ni lo va a querer secar. Entonces tenemos que tener ese orden. Y con lo que decimos, hijo, llego temprano porque vamos a salir a jugar, vamos a compartir esta salida. Y el papá sigue llegando tarde. Entonces no podemos cumplirlo. Amigos, un último compromiso para esta primera parte.
Mírense, por favor, las parejas y los que han venido solos al frente y tienen que preguntarle a su pareja, primero empieza el hombre. Mi amor, los que han venido solos miren al frente, no me miren a mí, ¿eh? Mi amor, ¿en qué tengo que cambiar yo para hacerte más feliz? 1, 2, 3. ¿Cómo les cuesta, no? ¿Qué escuela tan dinámica? ¿Qué tareas tan difíciles he puesto? Tienen que ser buenos alumnos. Mi amor, ¿en qué tengo que cambiar yo para hacerte más feliz? A ver, 1, 2, 3. Tienen que ser la mejor escuela, cumplan esta tarea, pues. Una señora por ahí dijo, mi amor, yo quiero que esto cambies tú para yo ser más feliz. Egoísta, ¿no? La última, mi amor, ¿en qué tengo que cambiar yo para hacerte más feliz? A ver, las mujeres son más obedientes, mirando al frente. 1, 2, 3. Y con esto van a empezar una familia de hijos triunfadores, cambiando y sabiendo uno en qué. Y si tú cambias, o tu marido te ve, o tu esposa te ve diferente, posiblemente él cambie. Porque uno contagia al entorno. ¿Qué pasó con mi papá? Viene de la escuela, ahora me pone los límites, ahora me pone estas pautas. ¿Qué pasó? Me mandó a comer al siguiente turno. Padres triunfadores, hijos obedientes. Queridos amigos, una noticia importante, gracias a la institución, al doctor Ilmar, al licenciado Ilmar Vivas, por compartir que gracias a Omni puede entrar a estas casas, a este hogar, de cada uno que ustedes representa. Yo les invito a que lean estas publicaciones que no hay en librerías. Yo mismo me comprometo a dar una asesoría, porque trabajamos a domicilio, para evaluar cómo están yendo, cómo están leyendo, cómo están creciendo y cambiando. Y la segunda, es el momento de elaborar sus preguntas. Voy a contestar todas sus preguntas de manera gratuita para ustedes. Eso sí, no me vayan a preguntar, mi marido me engaña, ¿qué puedo hacer con él, por favor? Bueno, como hemos terminado esta primera parte, ¿ahora qué tienen que hacer? Ahora sí me tienen que aplaudir y muy fuerte. Muchas gracias. Todavía estamos en la primera parte. Gracias. Primero, no te molestes. ¿Qué pasa cuando la mujer se molesta mucho? ¿Qué le sale? Arruga, ni un ni Bel ni Natura te van a salvar. Una madre triunfadora dice, este travieso flojo que ha salido, yo también era así a tu edad, se queda pensando. Pero hoy día lo voy a zancochar en su propia salsa. Ven, mi amor, así que no quieres hacer tus tareas, ¿no? No quiero hacer, mamá. ¿Por qué no te vas a jugar? Para jugar si tienen ganas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a regresar después de jugar? Cansado de con... Y cuando regrese con hambre, te va a ver a ti, mujer chinchana, haciendo tus aeróbicos, ¿no? ¿No? Entonces, mamá, ya llegué, mamá, tengo hambre, papá. Y tú te vas a compadecer, ven, mi amor, no sé. Muchos besitos en la frente. No sé si tú has salido a mí o yo he salido a ti, porque somos tan parecidos. ¿Y por qué les cuento esto? Estaba leyendo yo una parte de Límites dentro de la colección y acá habla también un poco en el otro paquete que es como que los hijos rebeldes y dice, sancóchale en su propia salsa. Así que, mi amor, yo no cociné para ti ahora porque así como tú no quieres hacer tus tareas que corresponde a la casa, yo tampoco las hago lo que me tocaba hacer contigo. Así que hoy te vas a ir a dormir sin comer. ¿Se molestó la mamá? Mostró su espíritu alegre. Ese triunfo por dentro, ¿no? Mi hijo no me puede pasar por encima. Y la mamá sabe que lo está haciendo por amor. Le está haciendo un bien. Porque si no, el chico de grande, caprichoso, si hace lo que le gusta, un día te va a decir, mamá, ya no me gusta estar en esta universidad, ya no quiero estudiar esa carrera. Ya pagaste 3-4 ciclos y ya no quiere estudiar porque no le gusta. Mamá, ya no me gusta esa mujer como mi esposa, voy a cambiarla. Esto tiene que ver con límites, falta de autocontrol, educarnos en la voluntad, que es un libro chiquito que va a ayudar mucho complementado con triunfadores. Amigos, tenemos que leer, si no nos formamos. Omni les quiere dar ese mensaje de esperanza, pero hay que prepararse, pues. Así que, cuando el hijo no quiere hacer sus tareas, ¿qué tenemos que hacer? Sancocharlo en su propia salsa. A ver, ahora todos hagan así, sancocharlo.
Así es, a los hijos, ¿ya? No al marido, ¿eh? Ay, sí, si no va a haber unas cosas raras ahí. Muy bien. Y tú sigues haciendo tus aeróbicos. Es la mejor manera. Nunca falla esta receta, ¿eh? Mi mamá es una loca. Claro, porque hoy en día les voy a decir un secreto. Los hijos no quieren tener papás o mamás buenitas. Aparte que con buenito yo he visto, no cambiamos el mundo, pues sigue peor. Mi mamá es una loca, tu papá es un loco. Sí, la vez pasada salió a pasear conmigo, invirtió su cansancio, su tiempo, su destiempo en mí. Mi papá me ama. Ese hijo descubrió que el papá era diferente, que había cambiado, que se había vencido a sí mismo. Mi papá nunca jugó pelota conmigo y ya salió a jugar. Ese papá había mostrado un cambio y el hijo empezó a cambiar. El papá se ganó el compañerismo del hijo, se ganó la confianza en las salidas y fueron grandes amigos. Pero para llegar a ser grandes amigos hubo un proceso. Yo les invito una cosa, papás. Sean mejores padres, por consecuencia van a ser buenos amigos. Pero no me cometan ese error, esa mamá. Que digo, es mi hija, mi amiga, así, a tu amiga, sí me cuenta todo. En su salón ya quienes tuvieron relaciones sexuales con su compañerito, ya sabe todo. Ay, ándale. Yo no sabía dónde meterme la cabeza, ¿no? Entonces, un momento, señora, ¿y qué hace usted cuando su hija va a esas reuniones donde sus compañeritos ya tuvieron relaciones sexuales? ¿Qué hace usted? Cuénteme. Bueno, yo le doy una pastillita para que ella ya sabe que lo tiene que tomar. Ay, me olía el alma, el corazón, se me arrugaba todo y decía, ¿cómo es posible que una madre no pueda educar bien a sus hijos? ¿Qué le estaba diciendo esa mamá con la pastillita? ¿A la hija qué le estaba diciendo? Hijita, toma esto, pórtate como quien quieras, lo importante es que no se note. Eso es lo que le estaba diciendo, pues. ¿Me cree? Llegó el momento de reflexionar. Esa mamá triunfadora educó a su hija en la castidad. Y supo, dije, hijita, tú vas a tener relaciones sexuales cuando estés preparada para el matrimonio. No vas a ser una mujer de segunda o tercera categoría, porque tu cuerpo haya pasado por varias manos. Es importante esto, amigos. Eso parte. Si esa mujer sabe guardarse, sabe tener ese autor con el hombre, llevan un buen proceso de amistad, de enamoramiento, noviazgo, hasta con las empresas que formen y todo va a ir bien, porque lo que tú eres por dentro es lo que tú educas por fuera, pues. Así que empecemos por dentro, papás. Yo cuando hablo con alumnos de tercero, cuarto y quinto, me sacan en hombro, me dicen, usted me dice cosas que mi papá, mi mamá no me dicen. Pregunta, ¿por qué debo estudiar mucho? Yo siempre digo, cuando te preguntan así, hijita, ¿y yo por qué tengo que trabajar tanto y hacerte todo en la casa para ti? A veces ellos creen que uno les están haciendo un favor por estudiar. Y aparte, papás, más que aplaudir la nota, por favor, aplaudamos el esfuerzo. De repente mi hija mayor tiene inteligencia matemática y mi otra menor tiene más inteligencia musical. Entonces la mayor va a sacar mejores notas en matemática, la otra va a aprobar como 11 o 12. Pero las dos aprobaron, aplaude el esfuerzo. ¡Qué bien, hijita! ¡Lo lograron! ¡Qué bien! Y si la otra salió desaprobada o no le gusta estudiar, mi amor, ¿no te gusta estudiar? Sí, mamá, no quiero. Bueno, no te preocupes, perdona, no, quédate tranquila. Vas, de repente lo tuyo es emprendimiento. ¿No querrás aprender a hacer queques en casa desde mañana para que lo vendas fuera del colegio? Hay que darles habilidades, pues. Hay que motivarlos, impulsarlos. Como un día una chica le dijo a su mamá, mamá, ya tengo enamorado. ¡Ah, qué bien, mi amor! La mamá había leído una extraordinaria, había venido a una conferencia. Hoy voy a ser una madre loca, dijo. Hijita, ya hablé con tu papá. El otro domingo, por favor, quiero conocer a mis futuros compadres, a los papás de tu enamorado, y que venga él con todos sus hermanos. Yo voy a traer a tu tatarabuela que está viva y todo. Vamos a hacer un ágape carapulgar con su pase cuando no eres chincha. Entonces, llegaron ese día espectacular, la mamá toma la palabra, el papá también, hijita. Como tú te estás enamorando, quieres formar una familia y tienes que ser la mejor esposa, la mejor madre, te queremos preparar desde el hogar, desde mañana, hijita, por decreto legislativo, del hogar, tal, vas a hacer esto, cocinar, tapar, lavar, planchar. Te amamos, hijita, queremos hacerte un bien.
Y al día siguiente le dije, mamá, ya no tengo enamorado. Igual le tocó hacer lo que tienen que hacer. Por favor, amigos, chicos que tienen tareas en casa van a rendir mejor en sus tareas escolares. Y si no quiere estudiar, no te angusties, que no estudie, pero que haga algo. Mamá, ya terminó la secundaria, 3 en inicial, 6 en primaria, 5 en secundaria, 14 años estudiando, este año voy a descansar. Hijito, ¿pero quién te va a comprar tus calzoncillos? Porque se van a hacer huecos. Yo trabajaba en un restaurante de un primo para ganarme el menú, los pasajes. Yo estoy vivo. Desde que yo vivo con mi familia no tengo televisor, no me he muerto, ¿eh? Me vivo. No puedo perder tiempo en el televisor. Una receta que me olvidé en la primera parte. Si queremos formar hijos triunfadores, cuidado con la teleadicción. Pero como hoy en día el hombre moderno ha pasado de la TV a la PC, cuidado con el celular, cuidado con la tablet, esas cosas que por ahí, la laptop, que por ahí me quitan el tiempo. El poco tiempo que tal vez tenga para conversar con mis hijos y para saber cómo se encuentran y yo contagiarle mi espíritu de triunfo ante mis fracasos, ante mis limitaciones. Así que papás, de 0 a 2 años está contraindicado el televisor en los niños, en los bebés. Pero a veces lo ponemos para que se quede quieto. Por razón el bebé se pone cabeza cuadrada porque está ahí, ¿no? Y de 2 años para adelante, 1 hora al día. Y si es posible, mejor que no lo vean. Porque hoy en día los programas no están entreteniendo. Están atontando. Y ustedes lo saben, ¿no? En algunos casos. Salvo el programa acá de cable que el amigo acá os dirige con buenas enseñanzas. Pero es raro hoy en día encontrar buenos programas. Así que tenemos que tener mucho tino en estos casos de televisión, ¿no? Así que... mi hija me pregunta, porque debo estudiar mucho. ¿Qué le pasa a este Pueblo Nuevo, no? Con Alto Darán. Cuidado con el televisor. Y hay parejas, voy a decir una cosa que me pasa en Chincha Baja, no acá, que duermen, se duermen prendidos, se quedan dormidos con el televisor prendido. ¿Me creerán? No dialogan, no conversan. No proyectan el día a día. Nuestro hijo necesita esto, lo otro y lo otro. Esto necesitamos en el hogar. Voy a dejar este trabajo para ganar otro. Porque el hijo único, mi amor, ¿no te da pena que nuestro hijo sea único? Bueno, no, ¿qué quiere que yo trabaje más? Yo estoy bien durmiendo mis 9 horas. ¿Te puedo decir algo? Mi amor, yo no sé quién inventó la manipulación, si la mujer o los niños. Y esta mujer le dijo, pero mi amor, ¿no te da pena que nuestro hijo único solamente todos los días en la tarde en la casa juegue con su sombra? ¿Y por qué les cuento esto? Porque el hijo único es el más difícil de educar. ¿Han comprobado esto? Entonces tratemos siempre de educar al hijo único como si no fuera el único. ¡Abre esa casa! La idea 2 que dije, hazlo protagonista de servicio. Ya papá, nos vamos al Plaza Vea, nos vamos al Totus a comprar la gaseosa. ¡Hijito! Tú vas a azucarar el agua y voy a exprimir los limones. Hijito, en casa vamos a tomar un buen jugo de frutas. El hijo tiene que hacer el esfuerzo, el sacrificio, y sobre todo, prepararlo para este mundo que viene. ¿Quiénes son los que van a sufrir menos en el mundo que viene? ¿Les digo la verdad? Los que ahora están preparados al esfuerzo, al sacrificio. Ahora, tengo que preparar a mi hijo para que no me necesite. Y ya pasaron los 3, 4 años, el hijo sigue pegado en la falda de la madre, y la mamá tiene que hacer esta dinámica. Hijito, ven acá, vete con tu padre. ¿Cómo van a ser mujeres? A ver, 1, 2, 3. Hijito, vente con tu padre. A ver, 1, 2, 3. Señor, usted me está pidiendo que lo suelte, pero es mío. Es mi primogénito, mi marido ni caso me hace. La vez pasada me cambié de look, no me dijo nada. Parece que ya no me quiere. Y se junté mi sencillito en mi trabajo con los cachuelos y me cunde un lindo vestido, ni caso. Entonces mejor no me amparo en él porque yo creo que es mi hijo. Le voy a hacer de todo y ya con eso él yo me aseguro mi vejez. Graso error. Porque estás creando un vínculo de utilitarismo, no un vínculo afectivo. El chico te va a pensar, ah, mi mamá me sube, mi mamá me sirve, y el día que no le sirva, te va a botar, te va a decir, chao, ya no me sirve. Eso no es un vínculo afectivo, de amor sincero. El engreimiento, amigos, es un falso amor. Tengamos presente esto.
Por favor, complementen lo que están leyendo con el tema de límites. Es muy clave, es clave estas partes, saber educar en ese punto. A ver, voy acabando. ¿Cómo hacer que los niños se desenvuelvan solos? ¡Qué linda pregunta! Yo recuerdo que mi padre, desde que tenía uso de razón, 4 años y medio, 5, la mayoría de las salidas era la naturaleza. Caminábamos por un riachuelo, visitábamos un establo, de grande nos íbamos a la playa, nos metíamos ahí a una laguna que se había formado ahí, nos íbamos al mar, íbamos por la arena, por los cerros. Hasta el día de hoy hago campamentos, amigos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque eso me enseñó a conocer la realidad. Yo siempre tengo mi prueba del delito acá. Cuando el chico tiene contacto con la naturaleza, está conociendo la verdad de la realidad. Pero si el chico está así, con un celular en 4 paredes, por no decirlo, en su dormitorio, ¿va a conocer la realidad? ¿Va a poder ser un día gerente y tomar buenas decisiones sabiendo cuál es la realidad, la necesidad de la gente? Yo toqué la puerta hace una semana acá. Pasaba caminando y vi San Rafael Arnaiz, una corporación. Me atreví a tocar la puerta, me atendió amablemente el licenciado Ilmar y me dio la oportunidad de conocernos. Yo pensaba más que en ustedes, claro, la escuela pensaba en que sus hijos pueden ser triunfadores. Y hoy tienen la oportunidad de irse con herramientas. Esto es una decisión única, amigos. Ustedes quieren ser los mejores, prepárense. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder ni en el televisor ni en el trabajo. Trabajen lo necesario. Porque la familia lo necesita. Primero buenos esposos, padres, trabajadores. A ver, todos juntos. Primero buenos esposos. Porque hay gente que trabaja mucho, llega cansado a casa, más que papá parece hijo mayor de la mujer, o viceversa, algunos ni llegan a dormir y se olvidan que son esposos. Eso es lo más triste. Y la última pregunta, no sé por qué no me han preguntado mucho, ustedes se ve que lo saben todo. Mi hijo tiene 10 años, es muy sentimental, llora, llora y más llora. En algunas ocasiones, bueno, esa canción, llora, 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 corazón, no me dijeron, ¿no? Miren, hijito, ven acá, campeón. En este cuarto más profundo de la casa, aquí llora todo lo que quieras. Y si es más pequeño, mi amor, mira, compré esta caja de pañuelos para que tus lágrimas queden impregnadas y sea una reliquia para tus futuras generaciones. Que llore todo lo que quiera, tiene derecho a llorar. Un chico también tiene derecho a no dialogar, ¿eh? El diálogo no se obliga. El diálogo uno se va ganando el corazón. Ojo, ellos no quieren conversar, no lo puedes obligar. Pero yo sí converso, yo le digo a mi hijo, eso no es dialogar. Tú te crees papá, policía y consejero, no te equivoques. Caballeros, ¿cuántas palabras puede hablar una mujer por día? A ver, varones. A ver. Último examen, ya no tengo más preguntas. Último examen. Mujeres, ¿cuántas palabras puede hablar un hombre por día? Dice que el hombre con 2.000 se cansa. La mujer con 6.000 recién descansa. Y a veces este hombre gasta las 2.000 palabras en su trabajo. Ahora que van a ver Perú Jamaica, no sé si ya jugaron, nadie sabrá. Y hay hombres que creen que se casaron con otro hombre. La mujer habla 6.000 palabras, escúchala. Porque si hoy día escuchaste 3.000, mañana van a ser 9.000. Y un día, si tu mujer te cambia de look, se pone un nuevo vestido y tú no la escuchas, no le haces caso, tu mujer va a ir al dentista, puede ir al mercado, o al mercado, y el que le atienda ahí en las verduras, qué linda caserita, qué lindo vestido. Al día siguiente, qué lindo peinado. Y la casera con conflictos por dentro dice, mi hogar no me dice nada, y este caballero me dice todo. Y un día me cruzo con esta señora y me dice, ¿sabe que estoy conflictuada? Ya le conté el caso de mi marido, que parece un tronco seco y no me dice nada. Pero el caserito de las verduras me dice, qué linda que se le ve con su vestido. ¿Sabe qué, señor Padilla? Me estoy enamorando del verdulero. Amigos, ¿queremos ser padres triunfadores? Hoy mando un reto. Lea, prepárense. Omni llegó a Chinche este 2017. Podemos ir a sus centros de trabajo, centros de labores, grupos familiares,
sábado y domingo incluidos, programémonos. Cualquier referido se acercan conmigo. Pero si quieren ser padres triunfadores en un hogar, invito a que sean mejores esposos. Madre sola, sé padre y madre. Busca también en algunos casos una imagen paterna sustituta. Un buen cuñado, un buen profesor que transmite esa paternidad. No dije buscar marido sustituto, no se me alegren, ¿ah? Por favor. Alguna ya casi me denuncio. Yo no, ya. Dije marido, padre sustituto. Ya, está grabado, perfecto. Ya, no dije marido sustituto. Más vale sola que mal. Y por ahí no hay esa pregunta que por ahí no la hicieron. Es que mi hijo, mi hijastro, el hijo mayor de mi compromiso, tú te casaste con la mujer, con su hijo. Tienes un hijo sin haber hecho esfuerzo. Tienes un hijo al que no pagaste la clínica, el parto, ni te hizo pasar mala noche. Agradece a Dios. Tienes dos hijos. Madre sola que te vas a volver a comprometer. Busca un verdadero hombre. Uno que tenga esa verdadera hombría fortalecida. Y con esto les quiero dar una noticia, porque veo que es un colegio católico. ¿Cómo fortalecer la verdadera hombría? 7 al 9 de julio, el esposo entra un viernes a las 7 y regresa el domingo a las 4, 0 kilómetros. ¿Se atreven? Solamente esta invitación es para valientes, puede ser conviviente. Si el papá tiene 25 o 28 años, no hay problema. Pero solamente para valientes. Va a ser acá en Chincha, en Grocio Prado, frente al Grifo Leonardo. Es un fin de semana humanista. Han venido a Lima hombres de otros países porque saben que esto no lo enseñan en las universidades. Ser mejor esposo, padre, trabajador. Licenciado Ilmar Vivas, donde se encuentre, le agradezco por confiar en Omni. Muy amable, que esto sea el inicio y depende de ustedes y lo voy a ver en el segundo semestre. Depende de ustedes. Así que muchas gracias para servirlos. Que Dios me lo bendiga por intercesión de San Rafael Arnaiz. Muy buenas noches. Señor Padilla, en nombre de nuestra institución educativa, de todo este grupo de profesionales que trabajamos en esta casa de estudios, de nuestros queridos padres de familia, de nuestros estudiantes que son los directos beneficiarios de todo lo que puedan aplicar los padres de familia después de esta reunión. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo hemos escuchado, los papás también. ¿Cuánto nos queda por leer? ¿Cuánto nos queda en esta vida por aprender y hacer de esta labor fructífera? ¿Por qué? Porque formamos el tejido de la nueva sociedad para poder ser capaces de vivir en un espacio, en un mundo mejor, donde podamos relacionarnos, donde podamos comunicarnos, donde podamos hacer de todo este hermoso mundo un lugar digno de vivir. Entonces, con estas pastillitas que hoy nos lo ha entregado, nos lo ha regalado, producto de la experiencia en tantas visitas, nosotros nos vamos a despedir de este primer encuentro, esperando que no sea la última oportunidad. Efectivamente, usted llegó un día y dijimos, efectivamente, nos está faltando alguien, usted lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de decisión. No entramos en dudas cuando se trata de la educación de nuestros hijos. Querido padre y familia, a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por haber asistido a esta primera charla. Son pocos, no son la totalidad, pero son los más significativos, que están al pie del cañón, decididos en apoyar esta labor tenaz de educar a nuestros hijos. Sus hijos, que son los nuestros, porque así hemos asumido ese compromiso. Buenas noches a cada uno de ustedes y los esperamos este fin de semana. Este fin de semana porque vamos a trabajar estas horitas para también celebrar el Día del Padre. Sí, papá, lo estamos escuchando, por ejemplo, tenemos pendiente las charlas, los encuentros para la juventud aquí en San Rafael. Estamos convencidos de que esa labor tiene que ser no solamente con los papás, sino también con nuestros jóvenes, que de repente están cansados de escucharnos a nosotros, pero es bueno que escuchen a otros profesionales también. Nosotros estamos predispuestos a hacer la labor que nos ayude a ver niños y jóvenes felices, felices con esperanza de que deben encontrar
mañana más tarde lo que ellos están buscando, su sueño concretado producto de su esfuerzo propio, producto de que han aprendido a ser autónomos y capaces, competentes para poder no ser el dependiente siempre de papá, de mamá, sino autónomos triunfadores en la vida. Gracias, papá de San Rafael. Muchas gracias por haber asistido a esta primera reunión. Fuerte aplauso para ustedes.